Fíjate que estaba pensando ahorita que hablabas de eh, igualdad de oportunidades y recuerdo que alguien me reclamaba ¿Cómo puedes hablar de igualdad de oportunidades en este país? Y le digo y, y alguien empresario, ¿no? Pero claro, agradecele a López Obrador que a partir de este sexenio por la Constitución tú vas a tener el mismo derecho, la misma oportunidad cuando llegue tu edad de solicitar tu apoyo como adulto mayor. Y casi se vomita del coraje. Le digo, pero esa es sí, una caray, igualdad no de oportunidades. Gusta. De acuerdo a la constitución, todos somos iguales ya. A ver, pero yo te voy a dar desde el punto de vista de un empresario. Mm. El empresario que se me sienta enfrente y me diga que los programas sociales son perjudiciales para este país, le voy a contestar, estás equivocado. Esa lana se la volaban, se la llevaban. Hoy esa lana está dentro del circulante del país no y hoy impuestos. está llegando a tus negocios. espérame la derrama que dejan los programas sociales a nivel comercial, a nivel comercio formal, que se traducen en ventas, en crecimiento del país, en circulante. ¿Quién se va a quejar de eso? Antes se lo volaba. Es que no. Mira, sería muy. Nos tendríamos que quedar seis horas y con mi pizarrón para que yo les explicara. <laughs> Qué tan nula o qué tan eh, obtusa está la visión de la transformación para ese grupo conservador. Ese grupo conservador se está beneficiando de los programas sociales. Por ejemplo, Electra creció 14% en este trimestre. Eh, si tú preguntas Liverpool, perdón que diga marcas, <laughs> ya. ni Don modo, ya no voy a decir más. <laughs> Ok, vamos a hablar a nivel retail, no, 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 a nivel retail, ANTAD. ANTAD uh -huh. te puede platicar lo que está creciendo ANTAD. En medio de una crisis global, de una crisis inflacional, de una crisis de todo tipo, y no están creciendo la inflación, porque entonces un empresario me diría, ah, es que crecimos 5% porque la inflación, no, papacito, si estás creciendo 14, 18, 20, 22%, estás creciendo y estás creciendo mucho contribuido, o sea, mucho lo contribuye todo ese circulante que está inyectando el presidente a todos esos programas sociales, pues si sea, van y no lo es, gasta la gente. No es para que el pobre, eh, de alguna manera, reciba una dádiva, es que ese pobre lo va a regresar al invertir en comida. Se en llama ropa. economía en escala, Vicente, ah, quienes no? lo entendemos, quienes somos financieros, empresarios, quienes toda la vida hemos hecho... Eh, todo tipo de planeaciones estratégicas para hacer que, que finalmente las cosas se vayan para arriba. Sabemos que esto es increchendo. Si yo agarro y te doy dinero a ti y tú vas y lo gastas, y luego esa persona va y lo gasta en otro lado y lo invierte en su negocio y crece, es, es una economía en escala lo que está generando este presidente. Entonces, cuando yo veo un conservador empresario que tiene una cadena de farmacias, por poner un ejemplo, y se queja, le digo, mano, quiero que me saques. Honestamente, vamos a hacerte un estudio, ¿cuánto de tus ventas mensuales hoy de esas medicinas son realmente por esto que se les entrega? Porque hay gente que lo invierte en comida, en medicinas, en, spa. o sea, cada quien lo invierte en lo que en lo que decide, hasta en ropa. Uh -huh. O sea, porque pues finalmente es un dinero que te llega y cada familia tiene una realidad distinta, ¿no? Y cada uno tiene una prioridad distinta. Entonces, ¿qué preferían? El dinero robado, el dinero robado no se quedaba aquí Ahorita se está quedando aquí, ¿qué empresario? Se... Yo no veo un empresario grandote, no he visto a uno y no creo que se sentaría conmigo a quejarse de los programas sociales. Ellos saben que esto finalmente abona al circulante, al crecimiento interno del país y finalmente eso es desarrollo. Así Oye. que, sorry.